El ministro de Transporte Diego Giuliano afirmó que en el transcurso de la semana se estarán depositando los fondos para las empresas del transporte colectivo del área metropolitana de Buenos Aires, por lo que consideró que no habría razón para que se concrete la medida de fuerza dispuesta por las cámaras empresariales. El presidente Alberto Fernández anunció un aumento del 10% adicional a lo acordado en la paritaria para los salarios de investigadores y becarios del CONICET, en un encuentro que mantuvo con representantes del sector en el Salón de la Ciencia de la Casa Rosada. Equipos del SENASA participaron de las primeras cosechas experimentales de cáñamo en suelo argentino, en el marco de las posibilidades que brinda el nuevo marco regulatorio en materia de cannabis medicinal y cáñamo industrial. El ministro de Economía Sergio Massa recibió a los gobernadores electos, Alberto Beretilneck y Rolando Figueroa, tras las victorias que obtuvieron en los comicios del domingo pasado en las provincias de Río Negro y Neuquén respectivamente. La generadora eléctrica YPF Luz inauguró el Sonda, su primer parque solar ubicado en la localidad sanjuanina de Bella Vista, cuya primera etapa alcanza una capacidad instalada de 100 megavatios equivalente a la energía que utilizan más de 88.000 hogares, lo que demandó una inversión de 90 millones de dólares. El clima extendido para la ciudad de Corrientes. Esto fue Breves CTV Noticias.